Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con Diosa Quetzal, vaya contienda que se celebrará el próximo 29 de abril aquí en Gimnasio Juan de la Barrera, rivales enfrente y rivales a un lado también, Quetzal. Sí, mira, mami habla mucho, dice muchas cosas, dice que yo y que me formo. Ya le dije, mami, corre atrás de mí a ver si me alcanzas, y mira que lo digo con todo el simbolismo del mundo. De ahí, pues no me preocupa, ojalá y tenga un poquito de madurez para poder buscar más la victoria, que pues agarrar berrinches de niño porque me puso un pastel en la cara, o sea, la verdad se me hace algo muy infantil. Pero bueno, contenta porque tengo de lado a una de mis grandes ídolos desde que yo empecé, una de mis grandes inspiraciones para ser la luchadora en que el día de hoy soy. Y por otro lado, enfrente a rivales, Baronesa, he reconocido su calidad, por algo tiene el campeonato, pero también le he dicho que ese campeonato me pertenece, así que voy con todo de una manera completamente profesional, pero quiero ese campeonato. Y por otro lado, hay ahí algún rencor que todavía no pierdo. Keira tiene mi máscara, así que yo tengo que tener la suya. En ese momento todavía me falta experiencia, creo que me ganó en experiencia, en trayectoria, pero el día de hoy no, creo que hemos encontrado un equilibrio, así que también voy con todo contra Keira, porque también pues tenemos cuentas pendientes. Lo acabas de citar, por un lado un tema inspiracional, lo que es Dark Angel, y por el otro tu verdugo de hace bastante tiempo. Me imagino hoy vives esa parte, esa dualidad que tiene la lucha libre, ¿no? Buscar una revancha como la vida misma nos da, esos tropezones que se tuvieron, pero también tienes una gran responsabilidad porque, así como tú lo dijiste arriba en la conferencia, que en algún momento Dark Angel fue tu inspiración, ya empieza a ser también inspiración para muchas jovencitas. Sí, la verdad es que las épocas van cambiando, ¿no? Uno va creciendo, uno va aprendiendo, va experimentando, y el día de hoy tengo ese gran compromiso, ¿no? Tanto de quedar bien con una, imagínate, o sea, yo veo a una persona, una luchadora con la que yo siempre me quise enfrentar, ¿no? Yo quiero que vea mi calidad, yo quiero que vea que realmente sirvió la inspiración que ella dio, y obviamente también quiero reflejarlo a todas estas niñas que el día de hoy se me acercan, que tienen 13, 14 años, empiezan a entrenar lucha libre y que pues la referencia somos ahorita, ¿no? Baronesa, Diosa Quetzal, Big Mami, la misma Keira, ¿no? Entonces, a mí esto me motiva bastante. Creo que es una responsabilidad grande, pero imagínate cómo van a estar las emociones en el público. Si nosotras como luchadoras arriba vamos a tener un revoltijo de emociones, obviamente todo esto va a llegar a las personalidades, a la gente que está viendo el evento, y pues seguramente les va a gustar mucho, porque en verdad mínimo yo por mi parte, aunque todavía no lo vivo, sé que la voy a disfrutar bastante. ¿Qué representa para Quetzal ser considerada prácticamente en todas las empresas? Estás en todas partes, de repente críticas, algunas de ellas ya en lo personal, pero otras críticas constructivas también de la gente. ¿Qué representa hoy para Quetzal vivir este momento en la lucha libre, donde estás prácticamente en todas las carteleras? La verdad estoy muy contenta, creo que es un buen momento, ha sido, no, te quisiera decir, me siento privilegiada, sí, pero también ha sido resultado del esfuerzo y del trabajo que he tenido. Entonces, creo que me siento muy feliz porque me doy cuenta que pese a lo que te cueste y pese a las críticas, tarde o temprano llega el reconocimiento. Hace tiempo me sentía yo muy mal porque uno de mis grandes ídolos me criticaba. Hace poco subí una nueva publicación donde está aplaudiendo mi trabajo. Entonces, esas son cosas que hablan bien, ¿no? No siempre vas a ser perfecto, no todos nacemos sabiendo correr, ¿no? Primero gateas, caminas. Entonces, el día de hoy creo que estoy dando pasos ya más grandes y todavía no son los que yo quiero, pero creo que vamos en buen camino. Y eso es gracias a la gente que me lo ha reconocido y que pese a que han hablado pestes de mí, siempre han seguido confiando y me han seguido los mismos promotores, las mismas empresas, Robles Promotion, ha seguido confiando en mi trabajo y pues me han dejado de mostrarlo. ¿Qué representa con esto que acabas de citar? ¿Qué representa para Quetzal estar en la cartelera donde cierra este ídolo que acabas de mencionar, el señor El Apar? ¿Qué representa y cómo lo vas a vivir en vestidores cuando lo veas de frente? No, pues yo estoy muy, muy emocionada. La verdad es que he tenido un choque de emociones con eso que pasó, ¿no? De la primero la crítica y después creo que me supe mantener calmada, ¿no? Porque muchas veces te puede llegar la emoción y pues no debes de faltar al respeto ni a las jerarquías. Ante todo, yo se
lo dije, el señor tiene todo mi respeto y para mí es un honor siempre toparme en vestidores, en carteleras con ellos. El día de hoy, pues, tiene más admiración mía y eso a mí me motiva, ¿no? O sea, después de tener como ese bajón, eres, ay, afuera, si quiero demostrar más allá. Quiero que en vestidores, cuando yo entre, digan, qué buen trabajo en general. Por último, ¿qué prefiere Diosa Quetzal? ¿Esa revancha en contra de Keira o el campeonato de Robles Promotion? Creo que ahorita vamos a lo que vamos. Para mí, Robles Promotion ahorita es la mejor empresa. Ha sacado la cara por mí y yo también voy a sacar la cara. Yo quiero su campeonato. Creo que primero voy contra Baronesa y posteriormente ya veremos el paso que va dando Keira dentro de esta empresa, porque una cosa es las empresas en las que ella pertenece y otra cosa es aquí. Tal vez si yo llegara a su empresa, pues sí me iría directamente sobre de ella, ¿no? Pero en esta ocasión ella viene y yo tengo otros objetivos claros. Yo no me puedo perder de mi objetivo de ser la campeona. Como siempre, Quetzal, muchísimas gracias y que continúen los éxitos. Muchísimas gracias. Besos a la tijera, Lucha Libre.